Muy buenas tardes, gracias por sintonizar esta conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, en donde las autoridades de gobierno nos darán el balance y actualización de cómo Costa Rica enfrenta la emergencia por el COVID-19. Saludamos a las autoridades que nos acompañan este martes 4 de mayo, el ministro de Comunicación, el señor Agustín Castro, y el director de riesgo de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el señor Sigifredo Pérez. Iniciamos de inmediato con el reporte. Perdón, tenemos un retraso con el reporte epidemiológico. En cuanto lo tengamos, vamos a pasarlo. De inmediato le damos la palabra al ministro de Comunicación, el señor Agustín Castro, quien nos dará una importante información sobre las vacunas contra el SARS-CoV-2. Muy buenas tardes, don Agustín. Gracias, don Ricardo. Muy buenas tardes a los televidentes. La aceleración del proceso de vacunación ha sido una de las inquietudes que han tenido los costarricenses en los últimos días y con justificada razón. Entonces, nos parece muy importante dar un contexto sobre los datos de vacunación revelados al día de hoy por la Caja Costarricense del Seguro Social y además de lo que podemos esperar para el mes de mayo. Al día de hoy, al corte de ayer para ser exactos, 950.202 dosis de vacunas han sido puestas en el país. Eso implica que hay 605.099 personas que ya han recibido por lo menos una dosis. Y esto implica que de la población meta, que es alrededor de 3,7 millones de personas, uno de cada seis personas, que son el objetivo de la campaña de vacunación, ya tiene la vacuna puesta. Segundo término, hay 345.153 personas que ya tienen el esquema completo. Esto es prácticamente el 10% del total de personas que necesitan ser vacunadas en el país ya con las dos dosis. Pero también es importante señalar que en el mes que acaba de cerrar, en abril, llegó más de 500.000 de vacunas. Para ser exactos, 507.690 vacunas se recibieron. Y más importante aún, en abril se aplicaron más de 550.000 dosis. Es decir, se aplicaron más dosis que las que llegaron en ese mismo mes. Puesto de otra manera, para dar contexto, en abril se pusieron más del doble de las vacunas que se pusieron en marzo. Y en abril se pusieron más vacunas que en febrero y marzo sumados. Que viene implementando si es para lo que se está trabajando. Y quisiera cerrar señalando que como parte de eso, esta noche va a llegar el envío más grande de vacunas que el país haya recibido hasta este momento. 124.020 dosis vienen en este envío porque, como señalé, en mayo vamos a recibir más vacunas que en abril, lo cual da la base para poner más vacunas que en abril. Muchísimas gracias. Muchas gracias al ministro de Comunicación, el señor Agustín Castro, por el detalle. Ahora sí contamos con el reporte epidemiológico que nos lo dará el viceministro de Salud, el doctor Pedro González. Así que observemos el reporte epidemiológico y disculpas por el retraso. Buenas tardes. La semana anterior el país registró cifras alarmantes en cada uno de sus días de casos de COVID. 2.434 casos el miércoles 28 de abril, 2.781 casos el jueves 29 de abril, 2.609 casos el viernes 30 de abril, 1.991 casos el sábado 1 de mayo, 1.839 el domingo 2 de mayo, 1.855 el lunes 3 de mayo y hoy martes 4 de mayo se registran 1.304 casos de COVID-19, llegándose a un total de 257.980 casos confirmados.
Esto va acompañado de una situación crítica de ocupación hospitalaria, que tiene al día de hoy a 1.091 personas internadas, 408 de ellas en unidades de cuidados intensivos, con un rango de edad que va de 0 a 83 años. En lo que respecta a fallecimientos, el miércoles se reportaron 16 decesos, el jueves se reportaron 15, el viernes 14, el sábado 23, el domingo 12 y el lunes 24 decesos relacionados con COVID-19. Hoy martes se registraron 20 fallecimientos, llegándose a un total de 3.310 fallecimientos relacionados con COVID-19. El Ministerio de Salud hace un llamado encarecido a cuidarnos, a respetar los protocolos sanitarios, a respetar las burbujas sociales, ya que cada uno de nosotros hace la diferencia en esta curva de contagios que estamos registrando. Muchas gracias. Muchas gracias al viceministro de Salud, el doctor Pedro González, por el reporte ofrecido. A continuación, escuchamos al director de riesgo de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Sigifredo Pérez, quien nos dará una actualización de las alertas en los distintos cantones del país. Muy buenas tardes, don Sigifredo. Muy buenas tardes, don Agustín. Muy buenas tardes a todos y a todas las personas presentes en el auditorio. Siguiendo la información que presenta el señor viceministro de Salud con respecto a los casos reportados durante los últimos días, es importante mencionar el incremento vertiginoso que hemos tenido de casos a nivel nacional. Al día de hoy, 74 de los 82 cantones del país registraron durante la última semana un incremento importante de casos en sus territorios. La semana anterior cerramos con la cantidad de casos más alta en lo que llevamos de la atención de esta emergencia sanitaria, con 14.210 casos. Esto es cerca de un 55% más que la semana anterior. Es por eso que, de acuerdo a la información que hemos recibido de la Sala de Análisis de Situación, esta semana se está incrementando la alerta de alerta amarilla a alerta naranja en 12 cantones de nuestro país, llegando a un total de 65 cantones en alerta naranja, en asocio directo al incremento importante de casos que hemos tenido y al alto riesgo que se genera en estos territorios por la transmisión del virus. Podríamos decir a hoy que cuatro de cada cinco cantones presenta un incremento importante de casos a nivel nacional. Para esta semana, los cantones que estarían subiendo a alerta naranja por la provincia de Alajuela, los cantones de Atenas y de Sarchí, por la provincia de Cartago, los cantones del Guarco y de Oriamuno, por la provincia de Guanacaste, los cantones de Bagaces y de Liberia, por la provincia de Heredia, el cantón de Flores, de la provincia de Limón, el cantón de Siquirres, por la provincia de Punta Arenas, los cantones de Cotobruz y Esparza, y por la provincia de San José, los cantones de Acosta y de Puriscal. Un llamado de atención especial al hecho de que los cantones, tres de los cantones cabeceras de provincia, el cantón central de Alajuela, el cantón central de Cartago y el cantón central de San José, son los que presentan la mayor cantidad de aumento de casos durante la última semana, siendo casi un 20% del total de casos reportados a nivel nacional. Es por eso que hemos desarrollado esta misma semana un trabajo de campo con 65 comités municipales de emergencia en 65 territorios, con apoyo directo de los gobiernos locales y de las instituciones presentes en las mesas de trabajo de cada comité municipal de emergencias, para tratar de aplicar un formulario de información que nos permita verificar, tanto en el área central como en las regiones periféricas, el cumplimiento del de las restricciones
el cumplimiento de los protocolos que han sido establecidos por parte del Ministerio de Salud y poder medir de manera clara el impacto que se ha generado en los territorios producto de estas medidas. Además, en el marco de la aplicación del modelo de gestión compartida de Costa Rica Trabaja y Se Cuida, estamos desarrollando estrategias específicas de información, de manejo de información con comunidades, con sectores comerciales, que nos permitan en primera instancia reforzar en el marco de la atención de esta emergencia sanitaria el principio de responsabilidad individual y de autocuidado que deberíamos asumir todos y todas las habitantes de este país en el marco de esta creciente cantidad de contagios que se está dando y la necesidad que tenemos de desarrollar acciones conjuntas, las comunidades, la población en general, con las instituciones, para tratar de desacelerar o disminuir esta creciente tasa de contagios. ¿Por qué? Porque, como también lo decía el señor viceministro de Salud, estamos teniendo una enorme presión sobre el sistema hospitalario de nuestro país, que hace un esfuerzo enorme para tratar de generar las condiciones de atención primaria de la población que lo requiere, pero que además implica una responsabilidad de todos y de todas, de cada uno de nosotros, en el marco de la atención de esta emergencia, para tratar de cumplir con el uso de la mascarilla, con el lavado de manos, con el distanciamiento social, con el respeto de nuestras burbujas y sobre todo con el poder evitar las aglomeraciones, como acciones cotidianas y sencillas que podríamos desarrollar todos y todas en el marco de la atención de esta emergencia sanitaria. Muchas gracias. Muchas gracias al director de riesgo de la Comisión Nacional de Emergencias. Queremos recordarles el sitio presidencia.gob.cr/alertas. Este sitio lo pone a disposición el Ministerio de Comunicación para toda la población, en donde ustedes pueden consultar las medidas sanitarias, las alertas en los distintos cantones, la lista de requisitos turísticos, el cual está a su disposición, presidencia.gob.cr/alertas. Comenzamos con el periodo de consultas de los colegas que se encuentran de manera presencial en el auditorio de Casa Presidencial. El primer colega es don Edgar Fonseca, de puroperiodismo.com. Muy buenas tardes, don Edgar. Muy buenas tardes, don Agustín, muy buenas tardes, don Sigifredo, y muy buenas tardes a toda la audiencia. Consultas tanto para don Agustín como para don Sigifredo. Don Agustín, el nivel de contagio no se detiene, se mantiene exponencial y el más reciente informe de la Universidad de Costa Rica, el Centro de Población de la Universidad de Costa Rica, vaticina una situación de veras sumamente grave para las próximas semanas. Amén de criticar la restricción sanitaria de fin de semana, que pareciera que dicen que no va a estar resultando ningún efecto en estos momentos para contener los contagios, ¿qué otras medidas ustedes están valorando a nivel de gobierno ante la magnitud del avance de la pandemia? Segundo, ustedes acaban de referirse a la aplicación de casi 1 millón de vacunas hasta el momento por parte de las diferentes instituciones de salud. En razón de la severidad de la emergencia, ¿qué otras medidas ustedes están valorando en cuanto a acelerar la llegada de más fuertes envíos de vacunas, tanto de la Pfizer como de algunos de los otros proveedores? Y don Agustín, de tercera vía, el gobierno de Estados Unidos anunció la donación de 40 millones de vacunas a nivel mundial. Si Costa Rica ya está en las gestiones respectivas correspondientes de cara a este anuncio del gobierno estadounidense. Entonces, Sigifredo, en cuanto a la situación que se está presentando, no solo en fines de semana, sino en días entre semana, de actividades en fincas, haciendas, otro tipo de propiedades de las denominadas fiestas ilegales,
¿Cuál es el recuento de intervenciones que ustedes manejan hasta el momento y cuál es el tipo de sanciones aplicadas hasta el momento de cara a los eventos que ustedes han intervenido, que se han detectado en las últimos fines de semana? Muchas gracias, don Edgar. Escuchamos primero al señor ministro de Comunicación y posteriormente al director de riesgo de la Comisión Nacional de Emergencias. Buenas tardes, don Edgar. Acelerar se hace acelerando, por eso señalaba, en febrero se pusieron más vacunas que en enero, en marzo se pusieron más vacunas que en febrero, en abril se pusieron más vacunas que en marzo y en mayo esperamos poner más vacunas que en abril. Y eso ha tenido que ver con que ha habido también un abastecimiento creciente de las vacunas, y esto es algo que hay que entender. A nivel mundial, las vacunas no alcanzan para todos los que quieren tener vacunas. Esa es una realidad muy dolorosa que el gobierno ha señalado, que el gobierno ha planteado en foros internacionales, pero esa es la realidad. Y es comprensible porque esta vacuna se viene produciendo hace unos meses. No existía antes. Todas las compañías que producen vacunas tratan de producir la mayor cantidad que pueden, poner eso muy sencilla, porque así podrían vender más vacunas. No es que no quieren, es que hay límites de la capacidad. Y todo el mundo quiere vacunas. Costa Rica es afortunado en tener un abastecimiento garantizado de vacunas de calidad que ha venido recibiendo de una manera incremental y que va a seguirse incrementando y que se ha ido incrementando también la aplicación. Entonces, hemos hecho las gestiones ante los proveedores para tratar de acelerar el envío, pero de vuelta esto tiene un límite, que es el límite de la capacidad de producción frente a un mundo que le hacen falta vacunas. En cuanto a lo de los Estados Unidos, desde hace más de un mes, la Cancillería ya había empezado las gestiones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos, así como con la Unión Europea, en procura de obtener más vacunas. De modo que esas gestiones se iniciaron mucho antes de que el gobierno estadounidense hiciera su anuncio. Ese es el trabajo en el que se está, en el que siempre se habla con los proveedores y se procura que adelanten los envíos, pero de vuelta estamos sujetos a la realidad de la capacidad de producción mundial. En cuanto a las medidas, bueno, en esta semana estamos en medio de medidas que empezaron ayer. Las medidas tienen un efecto que va tardando en el tiempo. No es que usted tome una medida hoy y ya mañana se da el efecto. Entonces, hay que darle espacio para eso, pero los equipos técnicos, de los que forma parte de don Sigifredo, toda la sala de situación, están permanentemente durante toda la semana y todas las semanas, no solo cuando ahora hay un pico, sino siempre, haciendo las evaluaciones del caso para ver qué decisiones hay que ir tomando según la evaluación. Pero lo que no cambia es que la principal defensa frente a esto es la prevención. Y la prevención está en manos de todos nosotros. Si las personas no se previenen, va a haber más contagios. Si las personas toman muy en serio las medidas de prevención y hacen su mejor esfuerzo para eso, hay mejores posibilidades de frenar el contagio, aparte de las medidas que haya que adoptar para inducir a esta desaceleración del contagio. Don Agustín, una consulta adicional. ¿Cuál es la meta de población a vacunar en el primer semestre que ustedes están calculando en este momento, con esos niveles de provisiones que se tienen tan limitados, tan ajustados? La meta total, Costa Rica tiene que vacunar a 3.700.000 personas para alcanzar inmunidad de rebaño. El presidente señaló hoy en su discurso que la meta es para el último trimestre del año tener la inmunidad de rebaño, lo cual implica tener vacunadas 3.700.000 personas. Dentro de eso, usted va lo más rápido que puede según la cantidad de vacunas que recibe. La meta que tenemos ya y que está clara es que podemos finalizar de seguro el grupo 1 y el grupo 2 antes de que termine junio. Y ya se está vacunando el 3, eso es algo que olvidé agregar y aprovecho su pregunta, don Edgar. El grupo 3 ya se inició su vacunación desde la semana anterior y continúa. ¿Esto qué son? Son personas entre 18 y 57 años que tienen factores de riesgo que la hacen muy vulnerables en el caso de contagiarse y que por tanto ameritan recibir una prioridad. Eso se ha hecho en las áreas donde ya la vacunación del grupo 2 tiene un porcentaje tan elevado que sin afectar a este grupo se podía ir agregando un tercer grupo.
Muchas gracias, don Agustín. Escuchamos a don Sigifredo. Buenas tardes, don Edgar. Muchas gracias por su consulta. Yo creo que acá es importante mencionar, en términos del trabajo de campo que se realiza, el esfuerzo enorme que ha hecho el Ministerio de Seguridad Pública, la Policía de Tránsito, las policías municipales de diferentes gobiernos locales. Se han articulado equipos, además, con personal de inspectores municipales, personal del Ministerio de Seguridad Pública y representantes de otras instituciones, de los comités municipales de emergencia, que han desarrollado operativos prácticamente en todo el país. Esto ha permitido abordar por lo menos tres frentes diferentes. El primero, lo que es las actividades que de una u otra forma podríamos considerar patentadas, las que tienen un permiso de funcionamiento y a las cuales se han orientado los operativos a tratar de ver el cumplimiento de los protocolos emitidos por el Ministerio de Salud, que permita hacer, de acuerdo al decreto ejecutivo y alineamiento establecido, el apercibimiento a los locales comerciales que no están cumpliendo o inclusive al cierre de actividades comerciales por denuncias formales. Solo el fin de semana podríamos hablar, de acuerdo a la información que tenemos, de casi 2.000 denuncias que fueron hechas y atendidas en los diferentes territorios. Una cantidad importante de actividades, voy a utilizar su término, clandestinas, que fueron organizadas, que ya sea a través de la parte del manejo de inteligencia del Ministerio de Seguridad Pública o de los mismos comités municipales de emergencia, hemos tenido la oportunidad o de tratar de que no se desarrolle o se realice la actividad, o, como nos pasó en el Cantón de Jiménez durante el fin de semana, de tratar de llegar de manera temprana a una actividad que no contaba con los permisos respectivos para tratar de evitar el desarrollo de la misma. Además, la Policía de Tránsito ha desarrollado diferentes tipos de operativos, incluso con un procedimiento de operativos muchísimo más dinámico, si esto implica no tener operativos permanentes durante mucho tiempo en una sola área geográfica, sino tratar de movilizarse por diferentes sectores para tratar de generar los controles adecuados desde la perspectiva de lo que es el control del tránsito vehicular. Por lo menos los reportes que tenemos de trabajo de las instituciones del Ministerio de Seguridad Pública y de la Policía de Tránsito, así como de los gobiernos locales y los comités de emergencia, hablaban de alrededor de 120, 130 actividades que lograron intervenirse. Otras, como pudo verse el fin de semana, inclusive actividades en desarrollo, en espacios demasiado reducidos, en donde de manera clandestina se desarrolla una actividad y gracias, uno, a la denuncia que hace un ciudadano de la actividad que se realiza o a la labor de inteligencia sobre determinada actividad, más el accionar de los compañeros del Ministerio de Seguridad Pública o de las policías municipales en algunos territorios, nos ha permitido desestimular el desarrollo de estas actividades. Importante agregar o mencionar, don Edgar, que tenemos la obligación como ciudadanos de este país de hacer un alto, de tratar de tomar nuestra dosis o nuestra cuota de responsabilidad en el marco de la atención de esta emergencia sanitaria, para tratar de hacer ver de que hoy no es el momento en el cual yo pueda participar en una fiesta clandestina. Porque lamentablemente la persona que sale de ahí se mueve a una casa de habitación en donde probablemente tengamos adultos mayores o donde eventualmente tengamos padres, hermanos, familiares, que eventualmente yo podría convertirme en el foco de contagio. Y viéndolo en números, normalmente lo visualizamos como una estadística, ¿verdad? Y entonces vemos los casos, vemos el incremento de casos, vemos la ocupación de camas, vemos los números que nos permiten resumir la realidad que tiene el país.
pero yo pediría, por favor, que no veamos números, porque detrás de cada estadística lo que hay son personas. Detrás de cada estadística hay personas que se están enfermando en este país, personas que están contrayendo la enfermedad por la irresponsabilidad de algunos y que lamentablemente va a terminar siendo un conocido, un amigo o un familiar el que fallezca. Y que además hasta en la despedida que tengamos que darle a un ser querido en un funeral, tenemos que aplicar los protocolos establecidos para poder despedirlo. Entonces, el llamado acá es a cuál es el nivel de responsabilidad que yo tengo que asumir como habitante de este país, no en el marco de las estadísticas, en el marco de las personas que se nos están enfermando todos los días, que podrían en cualquier momento requerir o ocupar una cama en un hospital para poder darle la atención adecuada y que vamos a llegar al momento en que no vamos a disponer de esa cama en un hospital para poder atender esa persona que está enferma. No sé si le respondo su pregunta. Muchas gracias, don Edgar. Muchas gracias, don Edgar, por sus consultas. Esta tarde no contamos con consultas de los medios regionales que nos envían de manera remota, así que damos por concluida la parte de consultas. Les recordamos el sitio presidencia.go.cr/alertas. El sitio está totalmente actualizado con las medidas sanitarias y alertas vigentes en tiempo real, así que el sitio está totalmente actualizado, presidencia.go.cr/alertas. Le agradecemos la compañía al ministro de Comunicación, el señor Agustín Castro, y al director de riesgo de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Sigifredo Pérez. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.